Pedro Sánchez ha decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas anticrisis. Se trata de una decisión que han tomado desde el Gobierno y que tendrá lugar esta reunión de los ministros el próximo sábado. Se trata de un Consejo extraordinario para aprobar un plan de medidas anticrisis que permiten paliar la situación que están viviendo los españoles, ya que el IPC se encuentra por las nubes, el precio de la gasolina está sumamente alto y el de la luz también. Una de las medidas, según ya han anunciado desde el Ejecutivo, que van a tomar es reducir el coste de la electricidad y reducirlo entre un 10 y un 5%. Todo ello debido a la excepción ibérica que consiguieron aprobar a nivel europeo. El siguiente paso probablemente que deberán atajar será el precio de la gasolina, ya que las ayudas que han ido destinadas a esta cuestión, que actualmente se sitúan en 30 céntimos, no han servido de nada y las gasolineras no han dejado de aumentar todavía más los costes. Es una tarea pendiente que el Gobierno tendrá que trabajar duramente para paliarla.